viajeros, hemos dejado Bogotá para venir al Caribe colombiano, al Mar de los Siete Colores, donde más, por supuesto, en San Andrés. Me encuentro precisamente en un lugar llamado Jenny Bay. Y también les quería contar que aquí en San Andrés, la isla, podemos encontrar una de las barreras de corales más importantes del mundo. Seguimos caminando por la peatonal Sprite Bay. Como les había contado anteriormente, es una de las peatonales más turísticas aquí en pleno centro de la isla. ¿Qué es lo que podemos encontrar aquí? Cuando ustedes vayan derecho hasta el fondo de la peatonal, van a encontrarse con uno de los famosos letreros donde todos los turistas o gran parte de los turistas se toma fotografía de I Love San Andrés. En otro lugar, a la vuelta de la isla, se encuentra I Love Saí, que es San Andrés Island. Y dentro de lo que es el Creole Culture, también se encuentra otro de los famosos letreros que dice I Love San Andrés con otros colores. Y quedan las fotos muy, muy bonitas. Así que vamos a seguir caminando. Dentro de esta peatonal se encuentran varios hoteles que son de la línea de Cameron. Y también desde la cooperativa, en esta misma peatonal, suelen salir también los tours a Nautilus, que es uno de los barcos semisubmarinos que hemos disfrutado durante estas últimas 2 semanas aquí en la isla. Y más datos se los voy a dejar, por supuesto, en los comentarios de lo que vamos a encontrar en la noche celebrando el bicentenario, por supuesto, de aquí de San Andrés. Viajeros, por supuesto, quería compartir con ustedes este paseo. Si están en San Andrés, por supuesto, no se pueden perder cruzar a unos 10 minutos a uno de los cayos más conocidos y más famosos de este archipiélago, que es Johnny Key, donde van a encontrar un sinfín de nacionalidades, pueden hacer un montón de amigos que hablan diferentes idiomas y la amabilidad, por supuesto, que caracteriza a todas las personas de este lugar. El famoso Coco Loco, un montón de tragos, el tinto y la música reggae, que es lo que más se escucha en este lugar, para invitarlos a todos ustedes a que pudieran disfrutar de toda esta belleza. Es realmente un paraíso. Hay aproximadamente 29, 30 grados a esta hora de la mañana, son las 11 de la mañana. Así que compartir con los locales cómo realizan la pesca, en el momento de la cocina, el clima, a pesar que está nublado, es bastante agradable. Súper seguro, me he encontrado con un montón de familias que están haciendo sus vacaciones acá en el archipiélago. Así que yo feliz. Vamos a este otro sector de la isla, pueden encontrar muchísimas iguanas en la isla. Y la pregunta que yo siempre les hago es: ¿qué esperas tú para poder venir a disfrutar este destino aquí en la isla de San Andrés?